la inversión en materia de carreteras que ha realizado este gobierno en casi 4 años ha sido muy importante. Supone un 30% más de inversión que los últimos 3 años del anterior gobierno. Movilizar casi 900 millones de euros en proyectos, invertidos ya 576 en 3 años y medio. Luego, la inversión es realmente importante, apostando también no solo por la construcción de nuevas carreteras, por mejoras de seguridad vial, sino también por la conservación, que es nuestra principal obligación. La prioridad es garantizar la seguridad vial de nuestras carreteras. De ahí que hayamos actuado en tramos de concentración de accidentes y en mejoras en las vías de competencia autonómica. Por otra parte, también reducir el impacto ambiental. Hemos introducido la mezcla MASAI, las mezclas sostenibles, para rehabilitar el firme de nuestras carreteras, para construir carreteras, apostando también para que las vías de competencia autonómica en Andalucía sean corredores verdes, no solo por sus mezclas, que son sostenibles para su firme, sino también, bueno, pues luminaria LED, pantallas acústicas, reforestación. Queremos y aspiramos a dar comienzo por la A92 como primer gran corredor verde de Andalucía y de ahí ir extendiendo esos corredores en el conjunto de Andalucía. Hemos revisado todas las estructuras de las vías de competencia autonómica, los túneles en primer lugar con simulacros para garantizar sus medidas de seguridad, revisándolos, pero también con actuaciones como la realizada en la Jerez Los Barrios, que entendíamos la 381 era un proyecto muy importante de seguridad vial, pero también los puentes con obras de emergencia para mejorar esas estructuras que también son importantes, los pasos a nivel. Obras de seguridad vial importante, bueno, pues algún ejemplo, el acceso del ejido en Pampanico, poner uno de ellos, la Loja Ventorro en la provincia de Granada o la mejora en el acceso de Paterna. En nuestras carreteras apostamos por el sello verde, pero por supuesto por la innovación. En Andalucía tenemos la suerte de contar con grandes universidades. Contamos con la Escuela de Caminos de Granada, con la que trabajamos estrechamente con su laboratorio de materiales. De allí que hayamos asumido la innovación de ese laboratorio de la Escuela de Caminos de Granada para la construcción y la rehabilitación de nuestras carreteras, la mezcla MASAI sostenible, pero también la digitalización, carreteras inteligentes, para nutrirnos de datos, para poder también facilitar y mejorar la conservación de nuestras carreteras. Por apostar y confiar en esa innovación, Andalucía, su gobierno, la Consejería de Fomento, ha sido la única de todo el Estado que ha contado con fondos Next Generation, fondos REAC, para poder invertir en la mejora de nuestras carreteras, en concreto 100 millones de euros que vamos a destinar a la 92 en ese primer paso que va a dar continuidad de convertirse en un corredor verde. Afrontar la construcción de la autovía de la Almanzora, por ejemplo, en la provincia de Almería, pues supone un orgullo. Es una vía de alta capacidad muy importante en la comarca del Mármol, que conecta la provincia almeriense con la 7, con la autovía del Mediterráneo, vertebra, conecta y nos va a dejar sacar un tráfico muy importante también vinculado a la actividad del Mármol, esta provincia pujante. Los retos a los que nos enfrentamos los próximos años es garantizar esa conservación de una red muy extensa en Andalucía, 10.500 kilómetros, garantizar su seguridad vial, apostar por esa innovación, por la digitalización en nuestras carreteras, que faciliten la movilidad, la vertebración de nuestro territorio, pero también tener garantizada como administración la financiación. Los fondos europeos tienen que seguir permitiéndonos invertir en la construcción y en la mejora de esa red viaria. Yo espero contar y que Andalucía cuente con una red viaria de calidad, segura, que reduzca su impacto en el entorno para cuidar y proteger nuestro medio ambiente, pero sobre todo que nos permitan
favorecer la movilidad del conjunto de Andalucía, de todos los andaluces, vivan donde vivan.